Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to check what we have here. Vamos a revisar a quienes tenemos por acá. So we can have like the intro of this class. Okay, so everybody, Brandon, good evening. Hi, teacher. Perfect. And you? Okay, I'm really good. Thank you. What about here, Oscar? How are you tonight? Fine, teacher. Okay. Very good. Okay, very nice. I like to hear that. That's really, really good. Okay, this time here we have also Jonathan. Good evening, Jonathan. Good evening, teacher. Good evening. Nice. Let's see. I know some of you are moving. But tonight we're going to work with this. With just no questions and short answers. So that's the topic of tonight. We're going to work with this, right? Yes, no questions and short answers. Okay, so to start, here we have the question that we worked yesterday, trabajamos ayer, esta pregunta, what do you do at work? Okay, so I'm going to ask you just to remember, solo para recordar, en lo que estuvimos revisando. So be ready because I'm going to ask you, le voy a preguntar para iniciar la clase y completar la speaking activity del día de ayer. So, okay, yesterday you tell me one function, maybe you can mention another activity or function you do in your job. Okay, let's listen in this case to Jonathan. What do you do at work? Hello, teacher, I'm present. I do my work, the logistic of collection and distribution material either to the project or warehouse. Okay, interesting. Yeah, it sounds like very important. Okay, let's listen to Wendy. Ya voy a pasarles en un momento. Para mientras, let's talk about what do you do at work. Okay, Wendy. Good evening. I escucha. Yes. Sí. Yes. I support users. Okay, you support users, really nice. And what about here, Rigoberto? Hi. Good evening. Good evening. Okay, do you, well, tell us, what do you do at work? I do at work. Okay, at work. Activities in office. Okay, activities in office. Spring report, same email. Okay, very nice. Yes, thank you. That's okay. Yes, office activities, right? Alexis, okay, what about you? In work, treatment to pumping plants and prepare people. And that's it. Okay, good. Edwin, what about you? Good evening, teacher. I operational record and administrative record. Thank you. Nice. What if we go with Antonio? Are you there? Hello, teacher. Good evening. Good evening.
is so finish his production. Okay, nice. Let's listen to Karen. Are you there, Karen? Good evening, teacher. Good evening. Respond Gmail and making samples. Okay. Nice. Yes, it's like office activities. Okay, Xochitl, are you there? Hi. Hi, good evening. I received customer call and I qualify customer. Very nice, thank you. What about if we listen to Oscar? No sé si nos ha comentado aquí Oscar. Hi teacher, in the chat, no? But... No, here, that's okay. What do you do at work? Ah, okay. In my work, I customer service in export the medicine at United States. Very nice. It sounds like very interesting. Thank you, Oscar. What about here, Fer? Are you there? Hi, teacher. Hello, Fer. My work is sales because. Mm-hmm. ¿Cómo se? Una pregunta nada más. ¿Cómo se dice reparación? Repair or fix. Repair. Mm-hmm. O oh, fix. 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 Mm-hmm. Fix. Okay. Credit. Credit. Repay o repix, okay. Como me dijo usted. Mm-hmm. Fix. Thank you. Okay, and here we have also Daniel Bonilla. Hi, Daniel Bonilla. Okay, maybe not available. Okay. Attention, clientes, ¿cómo se dice cliente? Customers. Customers. Okay, customer. And Ernesto. Mm-hmm. Okay. Hello, good evening. Good evening. Okay. ¿Cómo sería decir toma de inventario? Inventory. Okay. Check inventory. Okay. Check inventory and administrative process. Okay, thank you. Bien, vamos con esta actividad. Thank you. Recuerden siempre tener listas las actividades, las speaking activities, porque esto era de ayer. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos dos compañeros que no pudieron, pero siempre hay que tratar de anticiparnos. ¿Ok? Ways to say I don't know. A ver si pueden tomar nota. A ver si pueden tomar nota de esto. Vamos a repasarla en un momento y luego pasamos lista. ¿Ok? Good. Okay, different forms to say I don't know. Diferentes maneras para decir yo no sé. Ejemplo, we can say I have no idea. We can say I don't have a clue. I wish I knew. Number three, I wish I knew. Then we have I'm not sure. I'm not sure. Next we have who knows. Who knows. And the other is, I don't remember anything. I don't remember anything, okay? I'm going to say again. So in your case,
if you want to repeat. I have no idea significa no tengo idea. I don't have a clue. No tengo ni una pista, ¿verdad? Ni por cerca. Recuerdan, idea. Sé que suena extraño, pero es idea. I wish I knew. Desearía saber. I wish I knew. I'm not sure. No estoy seguro. I'm not sure. Who knows? ¿Quién sabe? Who knows? I don't remember anything. I don't remember anything. Okay. Este, who knows? ¿Quién sabe? I don't remember anything. No recuerdo nada. So, es común decir I don't know. I don't know. I don't know. Les preguntan sobre what's your opinion? Do you know about this? I don't know. Pero es mejor tener otras opciones como I have no idea. I don't have a clue. I'm not sure. Así que ustedes pueden sonar todavía más pro en un nivel básico utilizando estas frases. Okay, I'm going to call you one by one. Check the attendance list and you mention, you say hi, hello, present, and then mention one of these phrases. Brandon, Alexis, hi. Hi, teacher. Okay. I don't remember anything. Thank you. Christian, Ezequiel. No, Christian. Okay. Daniel Bonilla. Hi. Hi, teacher. Hello. I have no idea. Perfect. Thank you. Ernesto. Hi. Hello. I'm not sure. Perfect. Fanny. Do we have Fanny here? Okay. Yes, maybe sir. Not. Hello, coach. Hello, Fanny. Okay, thank you. Hi. Mm-hmm. Una de esas frases, Fanny. I wish I knew. I knew. Okay, thank you. We go Francisco. Francisco? No. Okay, Fer. Hi. Hi, teacher. I have no idea. 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 Okay, Jonathan. Hi, teacher. I don't have a clue. Okay, thank you. Antonio. Hi, teacher. I don't Hello. Remember anything. Perfect. Edwin. Hi, teacher. I'm not sure. Good. Jose Isaac. I don't remember anything. Thank you. Karen? I'm not sure. Thank you. Okay. Siempre recuerden decir hi, hello, present, y después lo menciono. Benjamin, tenemos a Benjamin por acá. No. Marcela, hi. Hi, teacher. I have no idea. Perfect. Mayeli? No. Mayra? Not yet. Melvin. Hi, Melvin. Hi, present. Okay, thank you. I don't remember anything. Okay, thank you. Oscar, your turn. Hi, teacher. Who knows? Who knows? Perfect. Okay, Rigoberto? Hi. I'm not sure. Okay, thank you. Teresa? No, Teresa. Okay, Xochitl? Hi, teacher. Don't have any present. Who knows? Thank you. And Wendy? Hi, teacher. I wish I knew. I wish I knew. Okay, thank you. Very nice. Okay, we continue with this class. Remember, it is important to have different phrases, to have more vocabulary, so we can have like a better
forms to express something. Yes, Jonathan. Solo pregunta, con relación a mi nombre, le sigue apareciendo primero Jonathan y después Elian, de casualidad. Voy a revisar después en la plataforma, ¿verdad? Porque aquí te tengo como Jonathan Eliel en una página que imprimí para las listas, pero voy a revisar, no sé si, ¿qué te dijeron con la encargada? Me dijo que, ¿cómo se llama? A actualizar la base de datos, mi nombre. Uh-huh. Pero como escuché que me está diciendo Jonathan, ¿verdad? Entonces yo dije, quizás no se actualizó, no sé qué pasó. Pero si usted me dice que ya tenía esa hoja predestinada desde el principio de la clase, imagino que para ya para después va a salir todo normal, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, entonces voy a revisar, ¿me recuerdas después de la clase o vamos a confirmar? ¿Ok? Para estar más seguros. Perfecto, gracias. Thank you. Okay, estuvimos viendo también, you remember we were talking about what's your email. Recuerden que arroba se dice at, punto se dice dot, ¿verdad? Tenemos también, guión se dice dash, guión bajo se dice underscore, okay? So we know how to express or how to say our emails. Because we texted on the chat. Lo texteamos en el chat, ¿verdad? But here we have some weird emails. Weird significa raros, extraños. Okay? So here we have 1, 2, 3, 4, 5. And let's select some of you to help me reading. Maybe we can have this case. Jonathan? Eliel, can you help me with one of these? Select anyone. 1, 2, 3, 4, okay, or 5. The number 4. Okay. Okay. I am at gmail.com. Yes, I am ironman@gmail.com. Thank you. Okay, Rigoberto, what about you? Can you help us? My number 2. Okay, number 2. Yeah. Superman, yes, Batman, .2@gmail.com. Yeah, that's it. That's correct. Okay. So we go now with Alexis. Can you help us? Okay, number 3. Mm-hmm. vavicomevacplease@hotmail. You can say hotmail. Yeah, hotmail.com. Okay, thank you. Yes, letter by letter, kind of difficult, but you did it good. Or you can say, baby, come back, please. Yeah, both of them are correct. But thank you, Alexis. You already know the alphabet completely, right? What about Xochitl? Can you help us, please? Number 1 or number 5? Number 1. Okay. Is sexy lady. That. 987@outlook.com. Mm-hmm. Okay, thank you. Nice. And here we have also the last person, maybe we can have Oscar. Hi. Hi. Number 4 is only. Mm-hmm. The only boss? Yes. Underscore 99@gmail.com. Perfect. That's it. Yeah. Some weird emails. No problem with this, right? So, in this case, here we have mentioned 3 abilities or skills you have. Abilities significa habilidades, ¿verdad? Skills es similar, es un sinónimo. Habilidades you have, que tú tienes, okay? So, maybe we can start with Wendy.
please. And then we go with Melvin. Okay, Wendy, tell us about your abilities. Teamwork. Oh, teamwork, important. Uh-huh. Adaptability. Adaptability, very nice. Organized. Organized, yeah, thank you. Very good, yeah. So, very important, yeah. What about Melvin and then Rigoberto? Hi, teacher. Hello, Rigoberto. I can play soccer. I can cook. I can swim. Okay, yes. Thank you. Hey, what is the number three? Because you say play soccer and you can swim. I can swim. I can swim, uh-huh. It's a three. Okay. What? Okay. I can play soccer. Okay, solo en lugar de I am, solo di I can play soccer. Yeah. I can. Okay. Yeah, perfect. Thank you. Okay, what about if we listen to Xochitl and then Alexis? Okay. I learn fast. I can do several things at the same time. I can do hair size. Okay, very nice. Thank you. And what about Alexis? I can play soccer. And I can mathematics. Okay. And I can cook. Very basic and important, cook. That's fundamental to survive. Okay, yeah, definitely. Yes. Okay, and what about if we finish this round with Jonathan? Okay, Jonathan, tell us your superpowers. Hey, teacher. I am a creative person. I always have a positive attitude, and I am an educated person. You are an educated person. Okay, very nice. I like that. Okay, thank you. Well, yesterday we were talking about some, well, conversation that we didn't finish. Well, practically, we completed the practice. Sí, hicimos la práctica. But we didn't finish, maybe some volunteers in this, so we can have this exercise complete. A ver quién me puede colaborar entonces, por lo menos dos equipos. Si están acá los equipos de ayer, yesterday, si se acuerdan. If not, we can select some other. Pueden levantar la mano también, okay? You can say hi, ¿verdad? Con el emoji. And this is a conversation that we practiced yesterday. Solo le recuerdo, ¿verdad? La pronunciación doing, busy week, definitely, usually. And what about you? Honestly? All right. Now we can be in touch. Okay. Do we have volunteers? Si no, voy a seleccionar a dos equipos. Okay. Vamos a ver quién se anima. Edwin. Okay, Edwin, do you remember who was your classmate? También tenemos a Alexis. Sí, con Wendy me tocó. Wendy. Creo que hasta había apagado la cámara, Wendy. Eso que se había salvado. Okay, then we go with Alexis and José Chicas. Okay. Yes. Hi. Vamos. Hi, Wendy. Hello, Edwin. How are you doing? Fine, and you? I am perfect. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see, I get food, I watch TV, I have lunch. What about you?
Honestly, I get up, I go to work, I study English, and that's it. All right, I noticed I don't have your email. Well, it is wendy.mbq@gmail.com. And what's your email? It is edwin@outlook.com. Okay, now we can be in touch. You can be through that. I'm sorry. Bastante bien, se escuchó fluido. I like it. Nice. Brandon, who was your partner? Do you remember? Marcela. Yes. Mm-hmm. Hi. Okay, please. Hi, Brandon. Hello, Marcela. How are you doing? I am fine, and you? Perfect. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see. I get up, I go to work, I finish to work, and I arrive my home. And what about you? Honestly, I get up, I brush my teeth, and I take a shower, and I go to work. And that's it. All right. I notice I don't have your email. Well, it is Brandon Velasquez, .vav@gmail.com. And what is your email? It's marcelabeltranena@gmail.com. Perfect. Okay. Now we can be in touch. You can be on that. Thank you. Nice. I like it. And Jose Chicas, are you there? Yes. Oh, Daniel. Daniel, do you remember Daniel Ernesto Bonilla? ¿No te recuerdas si era Daniel Ernesto o Daniel Bonilla? No, no me recuerdo. Okay, maybe you have some... ¿Ernesto fue contigo que practicaron? No remember. No, okay, Daniel Bonilla, are you there? Okay. Entonces tal vez puedes... Hola. Okay, Ernesto, please. I try. Thank you, my friend. Okay. Hi, Daniel. Hello, Jose. How are you doing? I'm fine. And you? I am perfect. This is a busy week, right? Yes, definitely. Tell me. What do you usually do during the week? Let me see. I get up, I take a shower, I go to the work. And what about you? Mostly, I go to work, I have a lunch, I arrive at home. And that is. All right. I notice I don't have your email. Well, it is Diabrego. 125@gmail.com. And what's your email? It's jchicas06@gmail.com. Okay, now we can be in touch. You can be on that. Thank you, very nice, my friends.
Me parece que sí estamos generando todavía más fluidez. So, good. We continue now with this. And you remember, aquí viene lo interesante. Okay. Remember that we were studying affirmatives and negative statements. Entonces, hemos estado, pues, revisando lo que son las oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Para esto, déjenme ver si tengo por acá una imagen que quiero enviar, porque esta no se las he enviado. ¿Ok? So you can have it, porque sí, se puede capturar pantalla, pero en imagen me parece que es mejor. Déjenme las... Ah, aquí está. Ok. Antes de ver la imagen que yo envié, veamos estas imágenes que tengamos acá, ¿verdad? Tal vez me ayuden leyendo por acá. ¿Me puedes ayudar, Oscar, please? Teacher. Number one, yes. Financial, ¿verdad? I keep track. Affirmative and negative. Okay, I keep track of the financial accountant. Mm-hmm. I don't keep track of the financial accountant. Account. Thank you. No. Yes, very good. Very good done. Okay, maybe we can have Fanny. Affirmative and negative, please, Fanny. Okay. Do you know the policies and regulation? Mm-hmm. You don't know the policy and regulation. Thank you. Okay, we go now with Karen. Advertise. And we advertise the company. We don't advertise the company. Advertise the company. Yes, that's it. Thank you. Advertise the company. Yes, good. Fer, can you help me with the last one? They help. Okay. They help companies against financial loss. Mm-hmm. They don't help They don't, es lo mismo, solo le agrega don't. Mm-hmm. Okay, they don't help a company against perdón, esa palabra se me traba la lengua. Okay, they don't help companies against financial loss. Financial loss. Okay, thank you. Hay que practicar entonces, ¿verdad? Porque cuando tenemos dificultades, solo es práctica, es cuestión de práctica. Ok, here we have this list of verbs. Tenemos esta lista de verbos, ¿ok? En toda esta lista, véanla en las imágenes que yo se les envío en el grupo de WhatsApp. Aquí quiero que nos enfoquemos en unas palabras que se llaman cognates. Ya se las escribo acá. Ya les digo, se llaman así, miren. Los cognates son palabras, there are words that they are similar, English and Spanish. For example, tenemos la primera. Accept es un verbo. Se parece al verbo aceptar. Admit, it's a verb, es un verbo, y significa admitir. Entonces me dice, teacher, open es otro verbo que sí se parece. Mm-mm. Open significa abrir y todos lo conocemos, pero no se relaciona a la palabra en español. Ok, now, I need you to select one of these. Hay bastantes. No solo vean la primera columna. Look at this. I'm going to ask you to tell me one of these verbs that are similar in English and Spanish. Los verbos que se parecen en inglés y en español. Los demás ya los vamos a estudiar, ¿ok? Vamos a ver si ya tenemos algunos. Marcela, you have one.
¿Ya tienes algunos de los que ves aquí? Yes. Please. Imagine. Imagine. Imaginar. Thank you. Yes, Ernesto and then Wendy. Hay bastantes. Use. Use, usar, thank you. Wendy and then Jonathan. Order. Order, lógico, ¿verdad? Thank you. Jonathan and then Fer. Complete. Complete, thank you. Fer and then Melvin. Experience. Experiencia. Thank you. Experimentar. Okay. Melvin and then Edwin. Believe. No. Es creer. No. No, porque believe significa creer, pero no se parece. Mira. Believe. Y mira. No se parecen nada. Ajá, estamos viendo verbos que se parecen en inglés y en español. Por eso te puse un ejemplo. Okay. Uh-huh. Admit, admitir. Ajá, ve, hay más. Revisa ahí, hay más. Okay. Edwin, creo que no sé si ha pasado esto, ¿no, verdad, Edwin? No. Prepare. Okay. Prepare. Thank you, Alexis. And then we go with Josué, chicas. Control. Thank you. Okay, Josué, and after we go with Fanny. Protect. Thank you. Fanny, Rigoberto. Describe. Yes. Rigoberto and Oscar. Study. I'm sorry? Study. Destroy. No, study. Ah, study. Yes, that's correct. Oscar and Karen. Invite. Mm-hmm. Invite. Yes, Karen and Xochitl. Imagine, ya me lo dijeron, but it's correct, pero está bien. Entonces, order. También ya me lo dijeron. Okay. Vamos con Xochitl and Antonio. Experience. Okay, ya también ya lo dijeron. Experience. Por eso les digo, hay basta. Okay. Exit. 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 Exist. Yes. Mm-hmm. Thank you. Antonio and Daniel Bonilla. Destroy. Thank you. Daniel and Christian. Study. Ya me la dijeron. Okay, Daniel. Let me see. Arrive. No. Arrive no se parece a español. Nada que ver. Mira. Te lo voy a poner. Ah, me está señalando cuál voy a decir. No. By arrive, ¿cuánto? Mira. Llegar. Ya di ejemplos. Admitir. ¿Verdad? Aceptar. Entonces estamos viendo verbos que se parecen inglés y español. Begin, began. No, no, porque begin, mira. Mira. Con que se... Ya. Mira, nada que ver. Hay varios. Repeat, sí. Uh-huh. Ok. Melvin, okay. ¿Sí tienes el tuyo? Repeat. Me lo ganaron, okay. Pero... Está bien. Pero ya lo tenía listo. Thank you, Melvin. Ok, yes. Vaya. Necesito que nos enfoquemos en esto. Son bastantes verbos. No se los tienen que aprender todos, ok. It is important to have a good memory in a lot of verbs. But it is not necessary to learn all of them. No es necesario aprenderse todos. Cuando yo estudiaba en bachillerato, la teacher nos dio 4 hojas oficio, revés y derecho de verbos. Eran como 800 verbos. Y nos dijo que nos lo aprendiéramos. Eran 10 por clase, me parece.
And all the students, they memorize a lot of verbs. Todos nos memorizamos. Todos los estudiantes se memorizaron verbos. Pero de todos esos, al final, después de unas dos semanas, ya no me acordaba. So, that's not the real form how to learn verbs. No es la manera correcta de aprender verbos. Sino es por asociación. What is association? Is when you can match that verb with a song, with some books, with names of some places. Cuando pueden asociar con las canciones, con películas, con libros, con lo que sea. Entonces, si ustedes van asociando con cosas que a ustedes les gustan, you're going to learn verbs quickly. Van a aprender verbos muy rápido. Pero también hay que aprender verbos lógicos, como los que se parecen de inglés y español. Ejemplo. Si venimos y ustedes nunca han visto este verbo. Imaginemos que ustedes nunca han visto mention. Wendy, la lógica, ¿qué te dice que significa mention? Mencionar. Yes, that's correct. Así que nos tenemos que regir por el sentido común o por la lógica, ¿verdad? Ahora, tenemos otros verbos que sí conocemos. Por ejemplo, listen. Conocemos look, love, make, y move, ¿verdad? Go. Hay muchos verbos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, eso es perfecto. Si contamos cuántos verbos tenemos acá, ¿cuántos verbos se saben? Believe me, I can assure you that you know more than 20. Seguramente se pueden más de 20. Obviamente. Algunos más todavía. Entonces, ya vamos a trabajar con más verbos de este listado. No es necesario aprendérselos. Ok. Let's go with the next. Vamos con lo siguiente. Grammar. Vamos con la gramática. Muy bien. Quiero explicarles algo. Y aquí necesito que me pongan atención porque esto es parte de lo que enseñaron en bachillerato, pero no nos lo enseñaron con tanta claridad, considero yo. Ok. Ok. Aquí tenemos. I es la primera persona del singular. You es la segunda. Y tenemos tres. Tenemos he, she, it. Ojo con esto. He, she, it significa que son las terceras personas del singular. Luego tenemos we, que es la primera persona del plural. You, segunda persona del plural. Y they, tercera persona del plural. Pero estos no los vamos a utilizar en estos momentos. Donde los que sí vamos a utilizar son he, she, it. En estos momentos necesito que se memoricen esto. He, she, it son las terceras personas. ¿Qué son las terceras personas? Por ejemplo, si yo digo, yo estudio inglés. Luego digo, Edwin estudia inglés. Edwin es la segunda persona. Estoy hablando de Edwin. Perdón. Yo estudio inglés. Tú estudias inglés. Luego si digo, Edwin y Wendy estudian inglés, yo estoy utilizando las terceras personas. Ahora, la conjugación es lo siguiente. Si yo conjugo el verbo en español, comer, diría, yo como, tú comes, él come, ella come, y bla, bla, bla. En inglés esto es más fácil. No debe de ser tan problemático. Miren, live significa vivir. Yo vivo. Tú vives. Él vive. Ella vive. Eso vive. Nosotros vivimos.
ustedes viven, ellos viven. Miren cuántas maneras del verbo vivir. Vivo, vives, vive, vive, vivimos, viven. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas de un verbo. Miren en inglés cuántas formas tenemos. Solo 2. El verbo normal y a la tercera persona le agregamos S. Teacher, pero si le agregamos S, quiere decir que es plural. Estamos hablando de vidas. Mm-mm. Es solo conjugación. Repito, esto es una conjugación. Yo vivo, tú vives, él vive, y así sucesivamente. En inglés, solo es necesario escribir el verbo, live, y ya estuvo. Y para conjugarlo en tercera persona, le agregamos S. Teacher, ¿y qué pasa si no le agrego S? Yo no le quiero agregar S. Ok. No problem. Si no le agregan, ustedes sí se van a dar a entender. La gente los va a entender, pero se va a escuchar así. Él vivir, ella vivir. Se va a escuchar como Tarzán, como que no están conjugando. Así se escucharía, ¿verdad? Entonces tenemos acá que la S en las terceras personas es súper importante. Sí, Ernesto, tell me. Esto es bien fundamental. Si tienen dudas, pregúntenme. Tenía anteriormente, usando el verbo clear. Ajá. En tercera persona, ¿cómo lo conjugaríamos? Porque en clear ya no se podría agregar una S al final, ¿o sí? Ok. En el caso de algunos verbos, se le agrega S. En el caso de otros verbos, se le agrega ES o IES, que es algo que voy a explicar en otro momento. Ok, Ernesto, pero es muy buena pregunta. Hay unos verbos que depende de cómo, en qué letra termina. Pero si gustas, me das unos 20 minutos y ya llegamos a esa parte. Ok, Ernesto. But it's a good question. Ok, perfecto. Perfect. Muy bien. Entonces ya estamos claros en que estas son las terceras personas, ¿sí? Ok. Luego voy a continuar con este tema. ¿Tenemos una pregunta con respecto a eso? ¿Questions about this? Sé que esto puede ser un poquito confuso al inicio por el hecho de que, pues, esta es gramática. Okay, we continue. Continuamos entonces. Ya voy a continuar con esta plática, con esta gramática. Bien, vamos con esto. We have a conversation between Janet and Cindy. Okay. If you notice, we have words in black. Tenemos letras en negrita. Makes, writes, sends, arranges. Son verbos que se les agrega S porque están en tercera persona. ¿Ok? Sí, estamos en tercera persona por el hecho de que tenemos la palabra she a la par. ¿Ok? Entonces, tenemos acá estos diálogos, Janet y Cindy, dice de la siguiente manera. Good morning, Cindy. How are you? Fine. Miren lo que les digo, todos dicen fine. Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails.
to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, dice, buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Bien, tengo muchas cosas que hacer esta semana, pero Katy está muy ocupada. ¿De verdad? ¿Quién es Katy? La nueva secretaria. Su agenda está muy apretada. El lunes ella hace muchas llamadas. Después ella escribe reportes sobre la producción. ¿Y qué hace los otros días? El miércoles ella envía algunos correos al contador. Y el viernes ella arregla reuniones. Ella está tan ocupada. ¿Y los fines de semana? Okay, I'm going to write the pronunciation. Tal vez me ayuda en este caso, Alexis, with this conversation, please. Para enviarla y luego. Ya voy a enviar el grammar. Ya voy a enviar esa parte de la gramática, ¿ok? Para que todos lo tengamos. Porque tengo material de gramática que necesito que tengamos. Thank you, Alexis. Very kind. Muy amable. Bien. Empiezo a escribir aquí. Aquí se dice busy. Vamos a cambiar la letra. Vamos a ponerle 14. Oops, así se alcanzó. Schedule. Esa palabra sé que cuesta. Schedule. What does she do? Arranges. Miércoles. Se dice Wednesday. Okay. Creo que esas son las palabras más complicadas. Okay. Ay, ah, ese es que es tight. Mm-hmm. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends? Okay. Questions about this conversation? Ya le voy a enviar más información sobre la parte gramatical. Okay. No questions? Okay. We're going to practice a little bit. Vamos a practicar esto. Recuerden que siempre intercambiamos. Right? Marcela, tell me. ¿Puede repetir la palabra que empieza con F y sigue con la K? Es que... Ah, vale. Ahorita les digo. Sí, esta palabra es rara. Ya les digo. Así se escribe, ¿verdad? Schedule. Y se pronuncia schedule. Así literalmente como está schedule. No me digan schedule porque no hay ninguna E. Es, sino schedule. 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 ¿Ok? Schedule. Okay, we're going to practice a little bit and then we return. Y vamos a tener un par de actividades, par de ejercicios. Okay, my friends. So,
See you in a couple of seconds. Eliel tiene dificultades con los grupos. Igual Antonio, para que aceptes la solicitud. Cristian también. Okay, okay. Benjamín, Cristian, aceptan la solicitud y Mayeli también para el grupo 1. Ok.
Muy bien. Let's wait for the others. Vamos a esperar a los demás que ya, pues, van a reunirse acá con nosotros. So, let's listen to some volunteers. Vamos a escuchar algunos voluntarios who wants to participate with this conversation. Thank you. Okay, Marcela, right? Yes. Okay, please. And your classmate is, your partner? Partner is Rigoberto. Okay, Rigoberto. Hi. Good morning, Marcela. How are you? Fine. Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged a meeting. She is so busy. And on weekends? I don't know. Okay. That's it. Thank you very much. And very good pronunciation. What about Mayeli? Okay, estuve con Cristian y con Luis. Okay, elijamos a alguien. No sé quién le va a dar. ¿Quién le va a hacer compañía entonces a Mayeli? Yo le puedo, yo teacher. Vamos, Luis, please, Benjamin. Good morning, Cindy, who are you? Fine, I have many things to do this week, but Kerry is very busy. Really, who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what doesn't she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekends. Okay, and on weekends, thank you. And Alexis, please. Okay, with Oscar. Please. Hey, Sarah. Yes, Oscar is ready. Yes. Good morning, Brandon. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekend. Okay, and on weekends. Mm-hmm. Thank you. Very nice. What about we continue? Thank you. Siento que están un poquito más seguros con las conversaciones. Very nice. Let's continue with three abilities that you have. So in this time, we're going to listen. Fanny, are you there? Tres habilidades. And then we go with Karen. Okay. I can ride a bike. Okay. And also, I can cook different place food. Mm-hmm. And I can
clean the house. That's nice. Thank you. We go with Karen and then Benjamin. Hi. Okay. I am creative. Mm-hmm. I am organized. And I am responsible. Thank you. Responsible. Thank responsible. You. Okay. You, Benjamin, and then Antonio. Benjamin, are you okay? Okay. Ability you have. Mm-hmm. Okay. Thank you. What about Josué Isaac? Es sobre el párrafo que vamos a decir. No, aquí estoy compartiendo la imagen de tres habilidades. Mention three abilities. Abilities. Dancing. Okay. Working. Okay. ¿Cómo se diría respetuoso? Realmente no es una habilidad, sino que es relacionada a cosas que puedes hacer en el trabajo, habilidades extra. Te voy a dar tiempo para que lo penses. Ok, Mayeli, ¿estás listo? Sí, yes, te voy a dar un poco de tiempo para que prepares la respuesta. Mayeli y then Marcela. Ok. Hola, Antonio, ¿ya okay. no? Ok. Mayeli y después Antonio, que te estaba llamando, pero creo que quizás no estabas disponible. Vamos con Mayeli. Ok, I am responsible, I am okay. very communicative, and I learn fast. Thank you, very nice. Marcela and then Antonio. I am teamwork. Good. I am patient. Mm-hmm. And I am... I don't remember. How do you say leader? Leader is igual, leader. Okay. Okay. Antonio, please. Hello, teacher. Mm-hmm. Some of my skills are I like to write stories. Okay. Nice. I am play basketball. I play basketball. Okay, I good. I play basketball. Thank you. I like to play piano. I am very mm-hmm. good. Very nice, Antonio. Thank you for your abilities. Okay, good. Bien, vamos con un listening, ¿verdad? Recordando, si los demás no han hecho el speaking activity, tienen todavía un par de segundos, un par de minutos para hacerlo. Es importante, ¿verdad?, que tengan preparadas las respuestas para que la clase sea más fluida. Ok, eso ayuda a que la clase sea más dinámica. Si ustedes no han hecho las speaking activities, me pueden decir, teacher, denme un momento, ¿verdad? O teacher, más adelante le contesto y yo les doy tiempo. Porque si se traban y después me dice, teacher, me da cosa, entonces la clase se vuelve más lenta. Y al volverse más lenta, todo después de estar activo, hay como un bajón. Vamos con un listening. Y para este listening vamos a tener esto. Los días de la semana que ya los conocemos. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Necesito que pongamos un poquito de atención con el tema de la pronunciación, porque a veces decimos Monday, ¿verdad? Puede que nos confundamos, pero aquí sería Monday. Todos terminen en day, 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 ¿verdad? Solo que aquí sería Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Voy a escribir los que yo considero que son como un poquito confusos. Tuesday, ok. Wednesday, Thursday.
Creo que los demás son fáciles, ¿verdad? Friday, Saturday, Sunday, ¿ok? Así que los más complicados podrían ser Tuesday, Wednesday, and Thursday. Bien, me anotan estas, las palabras, ¿verdad? Y ya les voy a reproducir unos audios. Here we have three people. Tenemos a tres personas. Y esas tres personas les van a decir ciertas actividades que ellas hacen. Activities that they do. You try to take notes of the activities that they do in, well, on specific days. En los días específicos, ¿ok? Así que, mientras ustedes escriben, ¿verdad? Los días de la semana, preparo el audio. Okay, this time we're going to listen three times every audio. So if you have some difficulties, you have chances to write. Vamos a escucharlo tres veces por si tenemos dificultades. Vamos con el primero. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, let's listen now the audio number two. Vamos a escuchar la persona dos. Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse. And finally, on Sunday, I go to church. Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse, and finally, on Sunday, I go to church. Hi, I am Alejandra, and on Monday, I send email. On Wednesday, I write report. On Friday, I supervise the storehouse, and finally, on Sunday, I go to church. And finally, number three. On Monday, I order the office. On Thursday, I keep record of the merchandise. And on Saturday, I spend time in the library. On Monday, I order the office. On Thursday, I keep record of the merchandise. And on Saturday, I spend time in the library. On Monday, I order the office.
On Thursday, I keep record of the merchandise, and on Saturday, I spend time in the library. Okay, my friends, now that we have this, maybe we can have an idea about person number one, number two, or number three. Okay? And Mayeli is the first person to raise her hand. Person one, two, or three? Two. Number two, okay. Alejandra, Monday, say email. Yeah. Wednesday, great report. Good. Friday, supervisor's their house. Yes. And Sunday, go to the church. Yes, everything is correct, Mayeli. Very nice. Okay, here we have also. What about Oscar? One or three? Do you have information about one or three? Number three, teacher. Okay, please. In Monday, order the orders. And Tuesday, Thursdays, record or the marketing. And Sunday, set time delivery. Ok, casi con el último. Vamos a confirmar ahí. Thank you. Ok, maybe we can have Mai Reyes. Ok. Número uno, Diana. Tuesday, make phone calls. Thursday, arranges a meeting. Saturday, esa sí no la logré captar. Ok, en Sunday. Y dice que Sunday, I come to the beach. Ok, yes, Sunday. Yes, thank you, my friends. Me gustaría que pasaran varios, pero pues, ya saben que las respuestas son un poco cortas, así que solo elijo unas cuantas personas, dependiendo del orden, como elijan la mano. Levanten la mano, ok. Por lo menos en lo que me aparecen acá. This is the chart, the final chart. Tuesday, make phone calls, yes. Thursday, arrange meetings, yes. Saturday, la que hacía falta, help companies against financial loss. Esa sí es un poquito complicada. Sunday, go to the beach, yeah. Number two, send emails, write reports on Wednesday, supervise the storehouse and go to the church. And number three, order the office, ¿verdad? Order the office. On Thursday, keep record of the merchandise. And on Saturday, spend time in the library. Okay. We are going to almost finish. De casi vamos a terminar con el mention three abilities that you have. Y vamos a escuchar a Per, estás por ahí. And then Jonathan. Yes, Per. Three abilities. Okay. I come for all a boat. I can drive. No sé si se dice dibujo drive. I can drive. Uh-huh. Mm-hmm. I can drive. I work all day. Okay. Thank you very much, Jonathan. And then Edwin. Okay. Permítanme, ahorita lo encuentro. Okay. I am a creative person. I always have a positive attitude. And I am a creative person. Okay. Thank you. Nice. Edwin, and then we go with Ernesto. I play softball. Okay. I am creative. I am very dynamic. Okay, dynamic. Thank you. Okay, Ernesto and Daniel Bonilla. Si gusta, le respondo otro momento, porque no tenía ninguna pensada ahorita.
Okay, let's listen to Daniel Bonilla. No problem. Vamos a dar tiempo. I polite. Okay, I, polite. Yes. Polite. I'm friendly. Friendly. I honestly. I'm honest. Uh-huh. Honest. Honest. Okay. Okay, thank you. Very nice. What about Oscar? Hi, teacher. Hello there. I am organized. Organized. I'm organized, yes. Organized. I can message. Okay, good. Thank you. Okay, Jose Isaac. I am ready. Perfect, my friend. Go ahead. Okay. I am teamwork, leadership, and empathy. Very nice. Good answer. Buena respuesta. Thank you. Okay, and we're going to move. Solo nos quedan 30 minutos de clase. Ya casi estamos por terminar. Bien. Aquí vamos con lo siguiente, ok. Vamos a explicar esto. Aquí me voy a tomar un poco de tiempo. Tenemos eso de grammar. Les voy a enviar esta imagen, que esa imagen es súper importante. Ya les muestro. La imagen que les acabo de mandar es básicamente resume un poco la explicación de las terceras personas. Ahora, vamos a enfocarnos en esto. Aquí pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran para aclarar este tema. Bien. En la anterior teníamos el verbo live, que significa vivir. En este caso vamos a tener el verbo walk, o sea, se escribe walk, pero se pronuncia walk como China walk. Y pueden ver que el verbo no cambia, a excepción de las terceras personas que tenemos acá, que es he, she, it, walks. Walks. El resto es I walk, you walk y así sucesivamente. Ahora, vamos a agregarle S o vamos a modificar en los afirmativos. Veamos acá. Tenemos tres casos importantes. Para estos casos necesito que pongamos un poquito de atención acá. Bien, en estos casos dice lo siguiente. Lo más común, ¿verdad?, es que le agreguemos S a los verbos. Por ejemplo, drink, drinks, run, runs. Ese es lo más general, se le agrega S a las terceras personas. Pero también tenemos el otro caso. El otro caso es el siguiente. Si termina en la letra S o si también termina, por ejemplo, en la H o en la O, por ejemplo, I watch, cuando sea con tercera persona, va a ser watches. He watches. ¿Ok? Y tenemos acá la última, que es with the verbs ending in consonant. Si el verbo termina en Y, se le va a cambiar la Y por IES. Por ejemplo, aquí tenemos I cry. He cries. Fíjense bien. Y una excepción es que si antes de la lleva una vocal, entonces solo se le va a agregar S, como en el caso de plays. Ahora, recapitulando. En afirmativo. Si lo utilizamos con you, con they, entonces no van a modificar el verbo para nada. Solo con las terceras personas. He, she, it. ¿Verdad? Ahora que tenemos esto, ¿verdad? Recuerden, le agregamos S. Le agregamos ES o también le agregamos IES. Les voy a enviar otra imagen acá
que tengo que les va a servir bastante. Déjenme revisar acá. Ya les muestro esta otra que es acá. Esta es otra, ¿verdad? Pueden ver acá que tiene tres terminaciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, works, eats, plays, swims. En cambio, tenemos la otra que le agregamos IES, study, studies, cry, cries, try, tries. ¿Sí? Y la otra que termina, como les decía, si termina en O, en H, en X o en S, se le va a agregar ES. ¿Ve? Goes. ¿Ok? Claro ejemplo. I go to the park. Pero si quiero hablar de ella, she goes to the park. ¿Sí? Y así cambia con todos los verbos. Si es con tercera persona, ahí se le agrega ya sea S. Se le puede agregar IES o ES. ¿Ok? Así que ahí está ese material que espero les sirva, ¿verdad? Para que tengan una idea realmente de las terceras personas, de los verbos. Y si ustedes, bueno, como entendemos esto, va a ser un gran avance. Questions. Preguntas. Ok. No, teacher. No. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Déjenme revisar, tengo aquí un ejercicio para ustedes. Por si de un ejercicio creo que serviría. Bien. Vamos a hacer este ejercicio para que lo entendamos mejor. Bien, aquí tenemos verbos. Ustedes díganme cómo podrían cambiar estos verbos con terceras personas. Vean lo que tienen ahí. Vean la imagen que yo les envié, donde sale la explicación de si terminan en, si terminan, por ejemplo, en X. Si terminan, por ejemplo, en O, ¿verdad? Así que, pues, volunteers para cambiarla. Voy a hacer uno si ustedes... Ok, Brian, tell me. Ok, cry, sería cries. Yes, cries, yeah, perfect. Cries. Mm-hmm. That's it. Marcela? Go, sería goes. Yes, goes, ¿verdad? Yes, that's it, thank you. Oscar, and then Jonathan. Place. Okay, let me check something. Okay. Fácil, ¿verdad? Play, plays. Yeah, that's it. Edwin. Luego Antonio. Mixes. Perfect. Mix. Tenemos Antonio y luego Oscar. Antonio, yes. Washes. Yeah. Yes. Okay. Antonio y luego, perdón, vamos con Oscar y Daniel Bonilla. En mi returns es fly, flies. Flies, okay. Yes, thank you. Okay, vamos con Daniel y Mai Reyes. Kisses. Yes.
Ok, vamos con Mai y luego Fer. Yo quería decir kisses, pero me ganaron. Entonces sería like, likes. Thank you. Fer, Rigoberto. Ok. Hot. Hi. Ok. Thank you. Rigoberto, please. Start. Start. Thank you. Yes. Yes. And that's it. Ok. Jonathan, tú levantaste nuevamente. Enjoys. Ok, yes, enjoys. Yeah. Mayeli. Y Josué, chicas. Carriers. Ok. Thank you. Ok, Josué. Drive. Drives. Drives. Yes. Drives. Yes. Mayeli. Watch. Watches. Yeah. Okay. Marcela, Oscar. Tidy. Mm-hmm. Tidies. Okay. Thank you, Oscar. Ok, si no, vamos con la última. It's me. Mm-hmm. Teacher. Thank you. Teachers. Ok. Vaya, tenemos un ejemplo de cómo poder cambiarlo a tercera persona. Esto pasa con lo afirmativo. Affirmative, ok. Con lo affirmative. Ahora, lo negativo es fácil. Veamos acá. Para las negativas vamos a utilizar básicamente dos palabras. Créanme que cuando les digo que lo afirmativo es lo que conlleva el lío. Lo otro, pues, es más fácil. Bien. Miren, tenemos acá siempre live. Aquí es lives. Para lo negativo tenemos don't. ¿Ok? Don't. Para las terceras personas, que ya sabemos que es he, she, it, no tenemos don't, sino que tenemos la palabra doesn't. Y aquí miren, esta S que le agregamos acá, ya no va a ir acá, porque ya tenemos el auxiliar doesn't. ¿Ok? Vamos con más ejemplos. Estos son otros ejemplos. Siempre, ¿verdad? Lo que ya les... Esta imagen ya la tienen ustedes. Miren. Acá la negativa es don't. Pero aquí tenemos doesn't. Fácil. Y ya tenemos las oraciones negativas. Questions until here. Preguntas hasta acá. Recuerden que pueden ver el... ¿Cómo se llama? Este video nuevamente por si quieren una retroalimentación, una revisión de esta explicación. Ok. Teacher, dime. Una pregunta. Adelante. En el anterior estaba plays. Uh-huh. Oh, no, plays, perdón. Plays. Pero en otra era, no terminaba en Y, no terminaba en Y, sino que como Y, y se le cambió el a IES, me fijé yo. Sí, es correcto. Aquí está la explicación, ya te digo. Está aquí abajo. Entonces, esto es lo curioso de la Y. Si solo termina en Y, va a pasar esto. ¿Verdad? La palabra cries, se escribe cries. Pero mira aquí abajo. Si va una vocal antes de la Y,
Mira, solo se le agrega ese place. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Thank you. Uh-huh. Y así tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, déjame ver. Mira acá. Todas estas que terminan con Y no tienen una vocal antes. Tienen una consonante. ¿Ya? En cambio, acá, si hay una vocal antes de la Y. Entonces, cuando sea una vocal, solo se le agrega esa. Pero son pocos verbos. Los únicos verbos que son excepción son, por ejemplo, play, say, buy, stay. Son poquitos, ¿verdad? Pero la mayoría se le va a cambiar a IES. ¿Ok, José? Ok, thank you. You're welcome. Ok, ya para ir terminando, solo nos quedan 15 minutos. Ok, entonces aquí tenemos otros ejemplos. Y casualmente podemos ver esto. Miren, aquí dice makes. Pero aquí ya no dice makes, sino doesn't. La pronunciación de esta es doesn't. Aunque se escribe does, not. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos acá la participación de algunos de ustedes. Edwin, ¿me ayudas con la primera? She makes. She makes. Wait, sí, sí. She makes many phone calls. She doesn't make many phone calls. Thank you. Jonathan, carries. Okay, he carries boxes to the truck, he doesn't carry boxes. Okay, thank you. Vamos con Wendy, Cindy. Cindy sends reports to other companies. Cindy doesn't send reports to the other companies. Thank you, very nice. Okay, here we have Oscar. It helps. Okay, maybe Oscar is not available. Vamos entonces, Josué. Sorry, teacher, I came. Hola. Hi, teacher, sorry. Okay, no problem. Bien, vamos con Rigoberto, ¿me ayudas? Hi. It helps workers beyond time. Beyond time, thank you. Okay, la última. Uh-huh. I can the ultimate lane. Okay, go ahead. Adelante. My boss talked about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, thank you. Very nice. Bien, entonces acá tenemos, si se dan cuenta, eso, ¿verdad? Que tenemos makes aquí, se le agrega es y es, ya entendemos esto. Y en lo negativo solo se le agrega doesn't, y así sucesivamente. Ok, muy bien. Ya estamos por finalizar. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ok? Si ven la palabra not, quiere decir que puede ir don't o puede ir doesn't. ¿Verdad? Quiero que vean eso. Si es tercera persona, le agregamos ese. Si no, no le agregamos ese. Veamos estas oraciones y ya voy a pedir participación. Please. Okay, volunteers for this. Ya casi terminamos. 11 minutos.
Almost finished. Vamos a ver si tenemos voluntarios para acá. Recuerden, tercera persona, puede ser Don, Doesn't, Mayeli, y luego Edwin. Number three. Please. Helen Doesn't call the design department on weekend. Yes. Okay. Edwin, and luego Ernesto. Sí, sería number one, solo que veo que la parte de abajo son dos. Sería esta cuatro, cinco y sería seis. Number six, entonces. Okay. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Uh-huh. Y la otra sería buys. Perfect. Thank you. Okay, ¿con quién vamos? Con Ernesto, ¿verdad? Me parece. Number four. She cleans her desk in the morning. Yeah, that's it. Marcela. Number one. Mm-hmm. He orders everything in the office. Thank you. Mayeli, ¿ya pasaste? No, right. Yes. Number five. Okay, five. I grade a list mm-hmm. with the things we need 9 o'clock. Yeah. Thank you. And Oscar. Hi, teacher. And number two, Amy and Teresa does not ask for the assignment every day. Bien, aquí no aparece la palabra not, así que sería simplemente ask. Fíjense bien, qué curioso, como aquí tenemos Amy y Teresa, aparentemente es tercera persona, pero no es tercera persona porque tenemos dos personas. Uno más uno hacen dos y es el plural. Así que si solo fuera un nombre de ellas, sería tercera persona. ¿Ok? And here we have the last thing that we're going to do. Okay, we're going to practice just, let's see, vamos a practicar solo la número uno, okay? Easy peasy, solo la número uno vamos a practicar, okay? Así que tenemos aquí, so, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. I like that food too. What food do you like? I like fish, vegetables and bananas. Together? No, not together. Entonces le dice, entonces, ¿qué comida te gusta? Me gusta el sorbete, la pizza y las manzanas. A mí también me gusta. ¿Qué comida te gusta a ti? Me gusta el pescado, verduras y bananas. Y le dice, ¿junto? No, no junto. O sea, para nada. Bien, that vegetables, vegetales se dice vegetables, vegetables. Y juntos se dice together. Together. Alexis, can you help me please with the screenshot of this conversation? We're going to practice like 4 or 5 minutes and then we go back to check the attendance list. Solo la practicamos un momento. Recuerden intercambiar papeles con su compañero y luego regresamos solamente para la. Thank you, Alexis. Vegetables, dijo, ¿verdad? Vegetables, vegetables, vegetables. Vegetables, okay. So, see you in a moment.
Hello. Sí, dime, Josué. Se me salió de la reunión, es que tengo lento el intro. Ok, no hay problema, no hay problema. Ok. Remember that. Vamos a continuar con estas conversaciones el día de mañana. Remember that we're going to study this week. Vamos a estudiar pues esta semana siempre. Para el día viernes debe de estar la unidad 2 y el midterm, que es el examen de medio curso, ¿verdad? Unidad 2 y midterm, que es el examen de medio curso. Así que prácticamente la semana de vacaciones no estaríamos, pues, activos, ¿verdad? Sino que yo le voy a dar las fechas para que podamos, pues, regresar y retomar las clases. Voy a pasar la lista, please. I'm going to check the attendance list. Estén listos, ¿verdad? Por favor, como siempre les he dicho, ¿verdad? Estar listos para activar el micrófono y decir hello o goodbye or present. Alexis. Hello, teacher. Thank you, Christian. Hi, teacher. Okay, Daniel Bonilla. I'm here, teacher. Perfect, Ernesto. Present. Okay, Fanny. Okay, Francisco. Present. Okay. Fernanda. Fer. Present, teacher. Okay. Fanny, ¿estás por ahí? Yes, coach. Bien, te quedas al final de la clase, ¿ok? Ok. Let's listen to Fer. Bueno, Antonio. Edwin. Present, teacher. Present, teacher. Ok. Mama. Isaac. Hello. Karen. Hello. Thank you. Benjamin. Marcela. Hello, teacher. Good night. Okay, thank you. Mayeli. Present, teacher. Thank Hi. You. Okay, Mayra. Present, teacher. Okay, Melvin. Present, teacher. Oscar. Present, teacher. Good. Rigoberto. Present. Okay, Xochitl. Hi, teacher. Okay, thank you. And Wendy. Present. Ok, nos vemos mañana. Recuerden las tareas, avanzar con las tareas. El Jonathan, sí te mencioné. Jonathan, aquí te puse, bueno. No, presente. Ok, ya te puse acá, Jonathan. Ok, no problem. A mí no me mencionó, ¿verdad, Josué? ¿Cómo no, José, te mencioné? Hay que estar pendientes, ¿verdad, con la lista de asistencia? Sé que a veces hay dificultades con el internet. A veces tenemos eso, ¿verdad? Pero siempre vamos en el mismo orden, ¿verdad? Pero ya los anoté a todos, ¿verdad? Hoy tuvimos una asistencia, solo Teresa. Me faltó de ahí, todos pues estuvieron acá. Nos vemos mañana. Por favor, trabajen con la plataforma y la speaking activities, o sea, la tarea que yo mando para que practiquen, ¿verdad? La actividad que vamos a tener, ¿ok? Me salvé. Sí, te salvaste. Mañana seguimos. Have a good night. Bye bye. Se queda con Fanny. Bye-bye. 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 Bye-bye.
Fanny, consultarte cómo están con tus horarios. Dice que yo trabajo de 24. Ajá, de corrido trabajas a veces, ¿verdad? Sí, 24 horas y todo eso. Sí. Ok, vaya. Entonces, por ejemplo, el día de ayer estabas trabajando, ¿verdad? Sí. Mañana trabajarías entonces. Sí. Vale, entonces estás un día sí, un día no. Voy a necesitar que me escribas, ¿verdad? En WhatsApp los días que vas a estar en casa para recibir la clase, ¿ok? Ok. Y los otros días cuando estás trabajando no puedes participar, ¿verdad? Se te hace más difícil. Sí, porque en esa hora tenemos movimiento. Ok. Vaya, entonces necesito que me avises. Porque a veces se hace difícil como estar diciendo, llamando para las participaciones, aparecen conectados, pero si no estás, por lo menos yo ya sé que no puedo consultarte algo, ¿verdad, Fanny? Así que te voy a pedir eso, ¿verdad? Porque como yo también tengo otros grupos, ¿verdad? Entonces se me hace un tanto complicado estar pendiente quién está y quién no está. Entonces tú solo me escribes, ¿verdad? Eso, me escribes si puedes, tipo 6 de la tarde, 7 o antes de la clase, de las 8, ok, para recordarme que no vas a estar en casa. Lo otro es con la plataforma, ¿todo bien? ¿No hay problemas? No. Ok, excelente. Vaya, ¿tienes una duda con respecto a algún tema, vocabulario, conversación? Algo que hemos visto y que te cause un poco de. ¿Duda? No, coach, todo bien. ¿Le escribiría al grupo o al privado? Ajá. ¿A dónde le escribiría? Al privado, así un mensaje privado. Ahí me escribes, ¿ok? Okay. Entonces, ¿no habría otro, digamos, otra duda, verdad? ¿Comentar o algo así? Todo bien hasta el momento. Todo bien. Excelente, Fanny. Entonces, mañana te conectas. Siempre que puedas, por favor, trabaja con la Speaking Activity, ¿verdad? Para tener la lista, ¿ok? Okay. Eso sería entonces, Fanny. Te me cuidas mucho. Pasa buenas noches, ¿ok? Bye, bye. Sí, igual. Feliz noche.